Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y traemos un nuevo tutorial. Esta vez veis que tengo hasta decoración, por ahí, por aquí, incluso en la mesa. Y bueno, esto es porque quiero hacer un pequeño homenaje a México. Y con ello, pues, ¿qué puedo hacer por estas fechas? Pues ya que va a ser el Día de los Muertos, voy a intentar hacer una Catrina. Bien, tenemos el molde. Este es un molde, está bastante usado. Como podéis ver, es de hacer calaveras. Y vamos a hacer una vela blanca en forma de calavera. Después la pintaremos, la decoraremos con pintura acrílica. Normalmente se suele utilizar un medium para añadirle a la pintura acrílica normal. Yo esta vez no se voy a echar, porque al final lo que voy a hacer es barnizar la Catrina. Y al barnizarla ya no se va a ir la pintura. Tengo dos tipos de pinturas, ya veis, podéis coger algo un poquito más caro, algo más barato, no importa. Y como último, para la Catrina, vamos a hacerle una especie de corona de flores que haremos con lámina de cera. Bien, para la base, para lo que es la calavera, vamos a utilizar ya parafina coloreada. Si no tenéis parafina coloreada, no importa el grado, realmente para esta figura no importa, podéis utilizarla mejor de baja graduación. Si la tenéis sin colorear, os recomiendo esto, simplemente una crayola en color blanco, de las que utilizan los niños en el cole, de las que son tipo grasas. Con esto se os va a dar el color blanco perfecto. Tenemos además unos cortadores. Este es para pétalos. No sé si se puede apreciar bien. ¿Veis ahí? Tenemos para las hojas también. Incluso más pequeñitos. Una cosa muy, muy pequeñita, ¿la veis? Pues bueno, vamos al lío. Voy a empezar por, como siempre, encender nuestro hornillo con el baño María. Vamos a coger la parafina y vamos a ir poniéndola ya en nuestro recipiente, aunque no esté caliente. Yo estos trozos son aprovechados de velas que... de hacer velas que me han quedado, y bueno, pues voy a aprovecharlos todos ya que los tengo. Si no, ya sabéis, podéis utilizar parafina normal. Vamos a esperar a que se nos funda esto. No os he dicho nada de esencias. Podéis aprovechar cuando ya está fundida la cera, echarle la esencia que os guste. Normalmente para estos días suele ser la canela. Hay otras, pero bueno, se suele utilizar mucho la canela. Vamos a esperar a que se nos derrita la parafina. Apagamos ya y vamos a retirar recipiente para que vaya enfriando un poquito la cera. Ahora, cogemos el molde. Este molde yo lo he encontrado a través de internet. En tienda física me ha sido... no he podido. Tenéis grandes superficies en internet y ahí lo podéis encontrar. Es un molde de silicona en forma de calavera. Le vamos a untar un poquito de... aunque normalmente no hace falta. Le voy a untar un poquito de aceite corporal de bebé, para bebé, que es el que más me gusta utilizar como desmoldeante. Y ese quiero que quede con un poquito de brillo, por eso se lo aplico. Como desmoldeante también os vale otro tipo de aceite corporal que sea mineral, y bueno, el de cocina no. No, en último caso. Está bien untado ya por todos lados.
y con nuestra aguja, es una aguja de para mechas, tiene aquí, no sé si la cámara me permite, el ojal bastante grande y es larga. Ahora, para fijarla, nada mejor que un tipo de masilla. En este caso voy a utilizar plastilina de los niños que utilizan en el cole. Cogemos un poquito. Así sí que no se nos cae. Ahora vamos a cortar la mecha. Antes de cortar la mecha, voy a utilizar un pincho de estos. Así. Voy a ponerle un poquito más de masilla, que se inclina un poquito con el peso, el molde. Esperamos a que esto se vaya enfriando. Después le terminaremos de echar la cera, porque va a quedar una oquedad en el medio. Ahora volvemos. Ahora que aún está blandito y ha cuajado la parte superior, vamos a echarle hasta llegar arriba. Así. Esta es la manera de que no se nos haga el hoyito. ¿Vale? Vamos a esperar una noche a que enfríe. Bien, pues aquí tenemos la calavera. Le quitamos el pincho y ahora a quitarla del molde. Y aquí tenemos nuestra calavera. Le vamos a cortar esto, el trocito de mecha que nos queda aquí. Si quisierais, también se le podía cortar antes el exceso de mecha y echarle una capita fina de cera. Así queda, ¿no ves? Queda bastante bien, no se nota. Y bueno, ahora a decorarla. Vamos a utilizar un poco de pintura. No sé si se aprecia bien. Pues esta o esta. Para el verde tenemos este. Y a ver qué nos sale. Bien, pues vamos a empezar decorando los ojos. Vamos a hacerle un dibujito alrededor, como si fueran pétalos de flores. Y lo vamos a hacer con dos colores. Voy a empezar con una base un poquito más oscura, un violeta. Así simplemente, ¿eh? ¿Veis? Podemos agrandarlo un poquito más. Ya a gusto de cada uno. Si tuvierais problemas a la hora de pintar, que no se fijara bien la pintura, es posible que haya quedado restos de aceite sobre la vela. Le pasáis un pañito de cocina y ya está.
Así más o menos. ¿Veis? Una cosa, ¿veis que le han quedado unas manchitas rojas a la vela? Esto no es ningún problema, es porque me había quedado algún resto de cera en el molde. Continuamos decorando. Lo que pasa es que en este tiempo no me va a dar tiempo a enseñar toda la decoración. Vamos ahora por lo que es la parte de atrás. Lo que es, voy a poner simplemente unas flores y unas hojas en verde. Por aquí vamos a poner las hojas. Ya dándole con dos colores de verde a la vez. Y decoramos todo lo que es la calavera. Ahora me veis que estoy cortando los pétalos. El primero lo enrollamos sobre el pincel, sobre el palito del pincel, para envolverlo sobre sí mismo, para que nos sea más fácil. Así poco a poco nos vamos dando vueltas. Si nos estuviera dura un poquito la cera, pues le damos un golpe de calor con el secador. Ya veis que son fáciles de manejar esta cera. Es cera maleable. Es la mejor que he encontrado para hacer estas flores. Vamos a ponerle 4 pétalos al final, a la flor. Así pequeña la vamos a dejar. Porque bueno, el tamaño de la calavera es pequeño. ¿Veis aquí? Ahora paso a lo que son las hojas. Lo que le he hecho a las flores, les he cortado lo que es el tallo, lo que me sobraba de pétalos, la parte de abajo. Voy posicionando las hojas que voy a necesitar. Y esto es lo que voy a colocar. Son 3 flores en rosa con las hojitas en verde. A ver cómo nos queda en la calavera. Ahora, le hicimos antes aquí unos cortes a la calavera en un sentido y en otro. Y voy a empezar por pegar las hojas. Y colocamos las hojas desde la parte de abajo hacia arriba, hacia el medio. Por cada lado empezamos con las hojitas y a continuación, cuando lleguemos al medio de la frente, le vamos a colocar la flor. Bien, aplicamos un poquito de calor para poner otra hoja y así sucesivamente hasta llegar al medio. Y haremos lo mismo por el otro lado. En la parte de arriba nos queda el huequecito para poner la flor. Le he dado un golpe de calor a la flor y ahora lo sujeto, listo. Termino de decorarlo por la parte de delante. Le pinto las cuencas de los ojos, pinto en los dientes también, en la nariz, y así quedaría. Ahora que se ha secado la pintura, ya veis, la decoré un poquito más por detrás, por aquí. Ahora que está seca, vamos a barnizarlo. Voy a utilizar, pues, este barniz. Es un barniz especial para velas. Y le aplicáis el barniz insistiendo en las flores y las hojas. Y aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis la calavera, la Catrina, y espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por verme.